Ya estás. Puta, eres una huevada hoy. Akira Toriyama quiere un spin-off de Dragon Ball. Si no te bañas, no puedes jugar Yu-Gi-Oh! Te decimos cuáles proyectos fueron los que se cancelaron por Warner. Estos de DC no aprenden ni más aquí en Comic Shop Info Geek, transmitiendo desde La Paz, Bolivia, para el resto del mundo mundial. Pero antes... Los amigos son amigos para siempre y por siempre, en las buenas y en las malas. Y no olviden dejar sus comentarios para que les enviemos saludos en el siguiente Info Geek. Hola, gente bonita, tocó dar noticias otra vez, sí, y tengo noticias perras, güey, bien chidas. A ver. Resulta que Akira Toriyama dijo que quiere un spin-off de Dragon Ball, y a que no sabes de qué va a ser. Bueno, ¿de qué quiere que sea? Aclaremos esto, Akira Toriyama quiere un spin-off, pero no es que tiene bandera verde, porque esto lo dio a conocer en los 90s. Oh, ¿qué has dicho? Bueno, yeah. En los 90s. Pero hasta la fecha se mantiene, ¿ya? Y pues resulta de que Akira Toriyama ve potencial de spin-off para Dragon Ball, pero no para cualquier personaje. Ahora tú dirás, ya, yo ya sé por dónde va esto. El Vegeta. No es el Vegeta. Yo decía el Picoro. El Picoro, esta es tu opción, ¿no? Alguno diría también, pues es el Picoro, güey. Nah, tampoco. Akira Toriyama, se te van a caer los calzones, güey, escucha. Okay. Akira Toriyama quiere hacer un spin-off de Dragon Ball que gira en torno a la vida de Mr. Satán. Así es. Akira Toriyama flipa, enloquece, se emociona, se chorrea con la idea de que Mr. Satán tenga sus propias aventuras en mangas y en solitario. De hecho, para ser exactos, él dijo que le gustaría explorar la vida de Mr. Satán hasta el punto en el que llega a ser el hombre más fuerte del mundo. Vale decir, hasta su primera aparición, pues, en el torneo de Cell. Sí, es que no entiendo cómo ya era famoso y todo. Es que hay mucha tela para cortar, si te das cuenta, ¿no? Ahora, ustedes comenten, ¿les interesa ver un spin-off de Mr. Satán? ¿Quisieran verlo? A huevo yo digo sí. Porque a mí, si algo me gustan de estos animes largos, es conocer más de los personajes de apoyo. Y creo que es Mr. Satán. Es el real personaje de apoyo. Es el real personaje de apoyo. Él salvó el mundo 2 veces. Sí. Así que me encantaría. Pero ustedes comenten porque me interesa saber sus opiniones. Aguante, Mr. Satán. Sí. Y resulta que si... Resulta de que si no te bañas, no puedes jugar Yugi. Y es oficial. Ya en el pasado dimos, creo, la noticia, ¿no? De que había muchas quejas en los torneos de Yu-Gi-Oh! De participantes que no se bañaban. O sea, les chillaba la ardilla. No me imaginen un evento de Yu-Gi-Oh! Allá. ¿Ha sido los eventos de aquí? Imagínate. Pues no, ya, pero ya dije evolución. Tenemos precedentes, güey. Sí, no, hay cada evento de anime donde el que pasa por tu lado es de... ¡Puta! ¿Tienes un animal muerto en tu mochila o qué? Sí, es como lo del Cartman cuando van a Afganistán. ¡Ah! Se llama desodorante y cuesta barato. Sí. La gente de la arena. Entonces, bueno, ya habían quejas respecto a este tema y, ¡oh, sorpresa! Ahora es oficial, ya que varios torneos comenzaron a olerte. Sí, es así de sencillo. A partir de ahora, en torneos oficiales de Yu-Gi-Oh!, si tú reportas mal olor de alguno de los jugadores, pues lo pueden descalificar. ¿Qué has dicho? A mi bronca, ¿no? Sí, o sea, si no te bañas, te botan de los torneos de Yu-Gi-Oh! A partir de ahora. Rico. Ahora yo les comento, ¿creen que esto está bien o que está mal? Así debería ser para todo, güey. Sí, es digamos... No deberías poder subir al minibús, carajo, si apestas. Es norma social, digamos. O sea, tener un poquito de higiene. Sí, miren, el meme de los otakus que no se baña se volvió ley, güey. ¿No? Es bien raro. A ver, ustedes comenten, ¿qué opinan de este nuevo reglamento que ya se está empezando a implementar? ¿Creen que está bien o creen que uno puede apestar como quiera? Ustedes dejen sus comentarios porque me interesa saber.
Y ahora un break. No, te juro, en serio, eran eventos y yo lagrimeaba y me decían, ah, tú también viste Your Name, no, huevón, este cojudo acaba de pasar. Sí, jodido, no, jodido. Me acuerdo de entrar y peor cuando es lugar cerrado, entonces el golpe de calor y el, ay no, qué feo, qué feo, no, qué feo. Ay, espera, báñense, caraja. Sí. É que hoje vai ter festinha aqui dentro do meu barraco. Vou te arrastar pro beco. Vai... Y pues ahora la noticia chismosa, que te va a llenar de tristeza el cocoro. Sí. A Warner ya canceló dos proyectos que estaban perros. Lindos, papá. Cosa más linda, mi negro. Dos proyectos hermosos. Warner ya los canceló. Pero vamos, a ver, yo me explico. Como sabrán, a estas alturas del partido, Warner se puso una resolución de año nuevo para el 2022 y es cagarla todo, ¿no? Sí, lo está, o sea, lo está haciendo bien. Todo lo que es DC lo vamos a mandar a la mierda en cine, en tele, en todo, ¿no? Sí, y lo está cumpliendo bien. Mejor que yo bajar de peso. Sí, o sea, eso es cumplir tus metas, ¿no? Es compromiso, sí. Y resulta de que, pues, como se... Ya a estas alturas del partido, ya lo saben, creo que lo dijimos la semana pasada. Creo que sí. Henry Cavill ya no está en el DCEU y el Snyderverse oficialmente ya está muriendo. Y Warner está entrando a una curva totalmente rara y cucha con unas pésimas ideas, como es el hecho de que la secuela de Man of Steel sí se va a llevar a cabo, pero esta vez va a ser hecha por Zaza Calle en lugar de Henry Cavill, ¿qué has dicho? Ah. Y no, pues, ¿no que tú muy happy con eso? No, yo no quería eso. Pues, tú la apoyabas. Bien. Claro, pues, pero como Supergirl, no como... Perdón, pero me gusta... Como Henrietta Cavillia. Pero a mí me gustan mis Supergirls chocas. Ah, sí, a mí también, pero... Alguna vez hay que variarle, ¿no? Pero bueno, ahora ustedes dirán, pero... A ver, no te entiendo, Dani, ¿de qué carajos hablas? ¿Qué están cancelando ya? Uno les va a doler más que el otro, dependiendo cómo ande su humor. Primero se cancela la secuela, no la secuela, la trilogía del Joker, güey. ¿Iba a ser trilogía? Iba a ser trilogía. Como al Joker de Joaquín Phoenix le fue tan bien en cine, pues le dieron bandera verde. Bueno, empezaron a joderle, tanto él como al director, el sacar una secuela. Joaquín Phoenix no hace secuelas, no le gusta. Ah, pero lo convencen al director y lo convencen a Joaquín, y Joaquín dice, ya, yo le entro, pero me pagas $50 millones por película. Pero eso lo dijo porque sabía que la peli iba a recaudar ese dinero. Y está en lo cierto, has visto, sí, cómo le fue, sí, a la primera del Joker, y la filmaron con dos bolivianos y un tampico para que te alcance, ¿no? En bolsita. Ya, entonces, a raíz del nuevo universo que se está formando, decidieron los de Warner, pues, echarle todas sus ganas al nuevo Joker que debutará muy pronto. Nadie sabe quién es, a ciencia cierta, pero ya pronto se va a revelar. Y, pues, decidieron cancelar a raíz de esto, pues, la trilogía del Joker. Así que ya no va a haber esas dos partes más. Y ahora está esta otra cancelación confirmada, filtrada. Que es Batman Beyond. O sea, desde hace años ya se estaba trabajando una película de Batman Beyond, pero ahora se canceló. Y ustedes dirán, ¿pero por qué el Batman Beyond? Fácil, porque la idea de Batman Beyond la van a utilizar para la película de la Batgirl morocha. ¡Qué asco! Y ella va a ser la sucesora de Batman. ¿Qué has dicho? Ni siquiera sacar el misterio de Batwoman, ¿qué pedo? Sí, ¿qué has dicho, güey? Así que esa es la razón, porque esta cojuda se va a volver la sucesora de Batman, ya no vamos a tener película de Batman Beyond. Perdón, pero si querían esa idea, y aparte yo digo, se la robaron a Miraculous. Creo que sí. Al Héroes Unidos. Horrible. Sí. Horrible. A ver, ahora ustedes comenten, estas dos cancelaciones, la trilogía del Joker y la película de Batman Beyond, ¿les duele, como a mí? ¿O creen que eran películas que no debían hacerse? Y que están haciendo todo bien en Warner. No creo que haya un pelotudo que piense así, pero... está de más preguntar. Créeme, siempre hay uno. Ah, no. Sí. Ustedes comenten, yeah, porque me interesa saber sus opiniones. Yo estoy triste, güey, me dio pena. Sí.
La última vez les preguntamos, ¿quién creen que ganaría un enfrentamiento entre Johnny 5 de Corto Circuito contra Glam Rock Freddy de Security Breach, obviamente? Pues es el buenito, pues. Pues déjenme decirles que el ganador es Johnny 5. ¡Sí, sí, sí! Y ya no se emputen los niños rata, porque van a ser los que salten, ¿no? Aquí, ¿cómo es posible? ¿No? A ver, yo me explico. Si bien el Glam Rock Freddy, que se ganó el corazón de todo, yo no juego esa mamada, pero aún así lo vi y dije, quiero jugar. Quiero jugar, sí, está muy cabrón el personaje. Pese a que este personaje es básicamente una armadura de batalla, se ve en el juego, sí, que la puedes customizar incluso para ser más violenta, más letal, pues desgraciadamente no es rival para Johnny 5, el super chingón Johnny 5. Por dos grandes razones. A ver, si bien Johnny 5 no tiene la fortaleza que al parecer muestra Glam Rock Freddy, ya tiene dos cosas a su favor. Primero, Johnny 5 es esta cosa súper inteligente. Ya, el Johnny 5 puede repararse solo, sí, para aumentar su expectativa de vida. Ya, esta es una enciclopedia que camina, bueno, que rueda. Ya, y en segundo lugar, está el detalle más chido de Johnny 5, que es el hecho de que él puede controlar máquinas a voluntad. Y teniendo en cuenta la época en la que salió la película de Corto Circuito, las dos entregas, podemos decir que la tecnología de ese entonces no era muy digital, que digamos. Sí. Y aún así Johnny 5 se las arregla para controlar máquinas analógicas. Así. Lo que quiere decir que Johnny 5 tiene tecnología en su pancita muy adelantada a su época. Sin olvidar que puede actualizarse. Exacto. Motivo por el cual no sorprendería el hecho de que pueda controlar al Glam Rock Freddy. Freddy Fazbear. Ajá. Así que sí, en resumidas cuentas, el ganador es Johnny 5. ¡Sí, sí, sí! Pero ahora un enfrentamiento entre pistoleros así como que bien cabrones en lo que hacen, ¿no? Como que bien peligrosos y eficientes. ¿Quién cree que ganaría una pelea entre Bash Estampida, pues, contra este otro pana? Non-lethal. You lose. Exploding compression bullets. No one likes to show off. Unless what they're showing off is dope as fuck. Así es, Bash Estampida de Trigon contra Peacemaker. Dejen sus comentarios y descubran quién ganó en el siguiente InfoGeek Shishishi. Y ahora un saludo para nuestros carnales. Fernando Velarde, Alergia 77 Nemesis y Anderson Josué García Mayorga. Gracias por el apoyo, chicos. Sí, vamos a hacer un Bell and Over del Peacemaker, pero después de nuestro top de shows. No, si él pedía un Bell and Over de Peacemaker, lo vamos a hacer, papá, y te lo voy a dedicar a ti. No sé si se ve mi dedo. ¡A ti! Sí, se ve. O si no se veía. Ah, no, tal vez no se vea. Bueno, trataré de salvar esta parte. Y ahora el consejo de la semana. No olvides tener tus vacunas al día. Nos vemos la siguiente semanita. Si te gustó este video, no olvides seguirnos por nuestras redes sociales para más material igual de chingón. Esito Sería y Cabal Casero. ¡Hasta la próxima!